Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque aprenderemos a descubrir si nos están espiando nuestro iPhone. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video es muy importante que todos lo veamos. De hecho, yo te recomiendo que se lo compartas a tus amigos para que puedan también estar al pendiente y prevenidos de cualquier tipo de amenaza o ataque que pueden llegar a tener en sus dispositivos. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo vamos a lograr saber esto? Es realmente muy sencillo. Vamos a estar utilizando algunas utilidades y herramientas que ya vienen instaladas en nuestro dispositivo para poder estar prevenidos. Vamos a comenzar con la primera parte, y es que esta primera parte para saber si alguien está intentando intervenir nuestro dispositivo. Como ustedes saben, por ejemplo, en este caso voy a acceder aquí a la aplicación de Instagram. En este momento aquí en Instagram podemos ver que nuestro dispositivo aparece completamente en blanco, no tenemos ninguna seña, no nos dice nada. Y por ejemplo, si nosotros en este caso vamos a irnos a la parte de subir una historia, podemos ver que en automático se nos habilita esta opción, este puntito verde que tenemos en la parte de arriba. Aquí en esta parte, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en este caso, como yo tengo la cámara activada, o por lo menos se activó en este momento, nos aparece este punto verde que significa que alguien está accediendo a nuestra cámara. En este caso, pues entendemos que está pasando porque yo abrí las historias de Instagram. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros nos salimos, podemos ver que desaparece este puntito, pero si deslizamos hacia abajo, nos dice qué aplicación fue la que estuvo utilizando la cámara en ese momento. De hecho, nos dice uso reciente de Instagram. También otra cosa que nosotros podemos hacer es que, por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí a la parte de notas de voz, solamente en la parte de aquí de notas de voz, y por ejemplo nosotros presionamos aquí el botón para grabar una nota de voz, podemos ver que en este caso se está grabando y también podemos ver que se habilita un punto ahora de color naranja. Si nosotros en este caso vamos a pausar la grabación, podemos ver que se desactiva, pero si nosotros nos vamos aquí, vamos a salirnos y nos vamos al centro de control, nos dice que el micrófono fue utilizado de manera reciente en nuestras notas de voz. Todo esto es bastante útil y probablemente tú ya lo hayas visto en tu dispositivo, y ahorita les voy a comentar más detalles sobre qué podemos hacer. ¿Esto de qué nos sirve? Por ejemplo, si nosotros descargamos una aplicación que no tenga nada de relación con la parte de la cámara o que no necesariamente utilice acceder al micrófono, y cuando nosotros lo abrimos vemos que se activa este tipo de opciones, rápidamente nosotros podemos estar verificando qué aplicación fue la que intentó acceder en esto. También regularmente donde pasa mucho es, por ejemplo, en aplicaciones que nos permiten navegar en internet como Safari o Google Chrome. Puede ser que de estar tú navegando en alguna página, de repente se te activa este tipo de puntos, ya sea naranjo o verde, lo cual nos deja entrever que están accediendo y nos están escuchando, o incluso nos pueden estar viendo en ese momento. Entonces, esta herramienta es bastante útil. De hecho, mi recomendación para que ustedes estén prevenidos si alguien los está espiando es que regularmente, cuando estén utilizando cualquier tipo de aplicación y ustedes estén conscientes de que no han utilizado ni el micrófono ni la cámara, y al momento de, vamos a volverles a poner el ejemplo, vamos a suponer que entramos a Instagram pero no activamos aquí la parte de las historias, simplemente yo les recomiendo que en cuanto salgan deslicen el centro de control y verifiquen si les aparece algún tipo de notificación como esta. En dado caso de que tú tengas un dispositivo de los que tienen botón en la parte de abajo, ya sabes que el centro de control solamente lo activas de abajo hacia arriba, y de esta manera te va a mostrar esta misma información sobre si alguien intentó acceder en ese momento a la cámara de tu dispositivo. Entonces es muy recomendado que estés muy al pendiente de este tipo de notificaciones, que vas a ver que claramente tú vas a estar tranquilo de que nadie esté intentando acceder. También otra cosa muy importante es que, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta que cuando, vamos a poner el primer ejemplo, en este caso voy a grabar mi pantalla, en este caso me voy a salir, y podemos ver cómo en automático nos manda este tipo de mensajes, esta especie de alerta en color rojo. En caso de que tú tengas un dispositivo con botón en la parte de abajo, toda la barra de arriba se te va a poner en color rojo. Significa que alguien está grabando nuestra cámara. En este caso, pues yo lo estoy haciendo, por eso es completamente normal, pero en dado caso de que por alguna situación llegaras a ver este tipo de alertas que los manda alguna aplicación, puedes saber que alguien está grabando la pantalla de tu dispositivo, y obviamente puede poner en riesgo cierta información. En este caso vamos a cancelar la grabación de pantalla, y si nosotros nos vamos aquí al centro de control, bueno, para empezar nos manda esta notificación porque grabé la pantalla, y podemos ver que aquí en este caso no nos manda ninguna alerta, pero sí es importante que tú estés al pendiente en caso de que veas algún tipo de mensaje o alerta en tu dispositivo. También
otro punto muy importante es la parte cuando alguien está accediendo a nuestra ubicación. En este caso, yo voy a acceder aquí a la aplicación de Waze. Como ustedes saben, esta aplicación nos permite tener información de nuestra ubicación. En este caso, vamos a salirnos de aquí y vamos a poder ver que en este caso nos manda ahora esta alerta en color azul, lo cual significa que alguna aplicación está accediendo a nuestra ubicación, lo cual igualmente, si son aplicaciones que no necesariamente necesitan saber tu ubicación, sobre todo si navegas en Safari o en Google Chrome, y de repente están viendo este tipo de alertas, o ya sea en WhatsApp o en cualquier otra aplicación, significa que alguna aplicación está intentando acceder a tu ubicación, lo cual es muy importante que estén verificando que nadie esté intentando acceder. En este caso, ¿qué podemos hacer? Para saber qué aplicación lo está haciendo, solamente presionamos la parte de arriba y en automático nos va a mandar a esa aplicación que está intentando acceder. Ya lo que podemos hacer nosotros es deslizar hacia arriba para activar esta barra multitarea y lo único que haríamos es cerrarla. De esta manera, si nosotros nos salimos, podemos ver que ya no nos aparece y ya nadie está accediendo a nuestra ubicación. Ya por último, esta probablemente tú ya la conozcas y es la parte de cuando tú estás realizando alguna llamada. En este caso podemos ver que tenemos aquí el mensaje o la pantalla de llamada, pero si nosotros nos salimos, nos manda esta especie de mensaje de color verde, que esta probablemente no sea tan en riesgo, pero más vale que tú sepas cómo funciona o qué es lo que nos está mostrando nuestro dispositivo. En este caso se nos pone de color verde y nos indica que estamos en ese momento en una llamada y por lo tanto nos está escuchando alguna persona. En este caso, si nos vamos al centro de control, podemos ver que el micrófono nos está escuchando, pero es en la aplicación de teléfono. Entonces también podemos darnos cuenta cómo este tipo de puntitos de colores nos pueden dar esta información. En dado caso de que yo estuviera en una llamada de FaceTime o en una videollamada, probablemente aquí también se nos ponga el foquito de color verde o el puntito de color verde y de esta manera lo podríamos saber. Igualmente, para cerrar aquí la llamada, solamente presionamos la barra de arriba y colgamos la llamada en la cual nosotros estábamos. De esta manera vamos a poder estar al pendiente, evitar que alguien nos esté espiando y accediendo a nuestra información con estas sencillas utilidades que vienen integradas en nuestro dispositivo. De todos modos, la parte más importante de este video es tú qué opinas. Ya sabes que aquí abajo en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios y qué medidas tú tomas para que no espíen ni accedan a tu dispositivo. Todo esto déjamelo saber en la parte de aquí abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.